Bueno, muy bien. Ahora tenemos un ejercicio que es resolver un sistema de ecuaciones, pero utilizando lo que es la regla de Cramer. Entonces, bueno, tenemos tres variables, x1, x2 y x3. Vamos a buscar colores. Ya los encontré. Bueno, ¿cómo es que se resuelve Cramer? ¿Cuál es la fórmula? La solución 1 será igual al determinante 1 dividido entre el determinante general. La 2 sería el determinante 2 entre el determinante general. Y la solución 3 sería el determinante 3 dividido entre el determinante 2. Bien, aquí en este espacio vamos a hacer el determinante de general. Bueno, yo llamo general, que sería agarrar los coeficientes numéricos 2, 2, 1, 1, 2, menos 1 y menos 1, 1, 3 y encontrar así el determinante. Ok, entonces. Vamos a ver. Sería 2. Es el primer 2. Abrimos paréntesis. Y recuerda cómo funciona. Tapamos la columna del 2. Tapamos la fila donde está el 2. Y hacemos 2 por 3, 6. Menos. Menos 1 por 1. Daría más 1. O sea, que esto daría 7. Sigo, ahora sigue un 2, menos 2, siempre vamos menos ahí, tapo aquí y tapo arriba, 3 por, bueno, 1 por 3, 3, menos 1 por menos 1, 1, 3 menos 1, 2, más, el que sigue sería el 1, entonces tapo aquí y tapo aquí, que sería 1 por paréntesis, 1 por 1, 1, 2 por menos 1, menos 2, pero es 1 menos menos 2, 3. Entonces al final me quedaría 14 menos 4, eso es 10, más 3, 13. Y ahí tenemos el determinante general. Ahora vamos a averiguar los otros dos determinantes. El determinante 1. ¿Cuál sería el determinante 1? Fácil. Sería agarrar este 7, este 0 y este 1 y ponerlo, en vez de esta primera columna, poner estos valores que están aquí. O sea, 7, 0, 1 y lo demás queda igual. 2, 1, 2 menos 1, 1, 3. O sea, sería, tapamos el 7, 7 es el primero, 7 por, tapamos aquí, 2 por 3, 6, menos 1 por 1, menos 1, 6 más 1, 7, menos, vamos el 2, tapamos aquí, 0 por 3, 0, menos, menos 1 por 1, eso es menos 1, 0, menos, menos 1, 1. Recuerda que siempre es este por este, menos este por este. Y luego seguimos con el 1, que sería tapar aquí, tapar aquí. 0 por 1, 0. Menos 2 por 1, 2. Menos 2. Entonces este determinante me daría 7 por 7, 49, menos 2, menos 2, 45. Ahora vamos con el determinante 2. Determinante 2 sería, adivine, exacto, poner en la columna 2 los valores de 2, 1, menos 1, 7, 0, 1, 1, menos 1, 3.
Y ahora tapamos aquí. Tapamos aquí. Empezamos con el primer 2 por 0 menos 3. Perdón, 0 por 3, 0. Menos 1 por 1, menos 1. 0 menos menos 1, 1. Menos. Seguimos con el 7. Tapamos aquí. Tapamos aquí. Y ahora sí, seguimos. 1 por 3, 3. Menos 1 por menos 1, 1. 3 menos 1, 2. 1 por. Tapo aquí, tapo aquí. 1 por 1, 1. 0 por menos 1, 0. 1. Menos 0, 1. 2 menos 14 más 1, menos 11. Y me queda el determinante 3. Determinante 3, que sería, en vez de poner la columna 3, 2, 1, menos 1, 2, 2, 1, ponemos 7, 0, 1. Y va de nuevo. Empezamos con el 2, tapamos, tapamos. 2 por 1, 2, menos 0 por 1, 0, 2. Menos, ¿qué número sigue? El 2. Tapamos, tapamos. 1 por 1, 1. 0 por menos 1, 0. 1 menos 0, 1. Y 7. Tapamos y tapamos. 1 por 1, 1. 2 por menos 1, menos 2. 1 menos menos 2, 3. Eso me daría 4 menos 2 más 21, 23. Excelente. Y entonces, ahora sí, la solución 1 de este sistema sería 45 entre 13. La solución 2 de este sistema sería menos 11 sobre 13. Y la solución 3 sería 23 entre 13. Solo para recordar, que es muy importante, ¿verdad? Vamos a escribir aquí la fórmula. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Para que lo recuerden. Siempre es A, ¿ok? Aquí va a haber una multiplicación. Menos D, aquí va a haber una multiplicación. Más G, y aquí va a haber una multiplicación. ¿Ok? Entonces, recuerde que es tapar la fila, perdón, la columna, tapar la fila y decir E por I, E por I, menos H por F. Nos movemos, tapamos la columna D, la fila donde está la letra, B por I, menos H por C. Nos movemos hacia la G, tapamos, sería B por E, menos C por F, perdón, B por F. Me estranguló el espacio ahí, como siempre. Vamos a moverlo hacia abajo para que no se nos vea feo. Bueno, ya se ve feo, pero no importa. Y esto de aquí, que es una mancha, quién sabe dónde habrá salido. Ok, más. Ahora sí, la G por B por F, B por F, menos E por C. ¿Ve?